La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. Nosotros cuando cometemos un error, o si fuéramos conscientes de que solo cometemos un error, o cometemos un error, no sentiríamos culpa. Pero debido a este sistema de pensamiento ego que está en nuestra mente, nosotros siempre creemos haber pecado. ¿Sí? El ego es lo que nos convence de que nosotros hemos pecado. Por eso sentimos una atracción irresistible hacia la culpa. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. Esta atracción a la culpabilidad, que se acuerdan que dijimos que culpabilidad es lo mismo que particularidad, o sea, me atrae lo individual, lo particular. O sea, la identificación con el individuo, con este que creo ser, ¿no? El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado. Pues la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que sin embargo será siempre deseable. ¿Ven? Esta idea de pecado para nosotros es deseable. Nosotros nos sentimos pecadores porque deseamos sentirnos así. No es porque alguien nos lo haga sentir, es porque nosotros queremos, ¿no? Y encima tenemos instalada esta idea en nuestras mentes de que ese pecado es una mancha que no tiene solución, no puede ser corregida. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás. Y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. ¿Ven? Este sistema de pensamiento ego nos dice, ¿no?, que no es posible que lo que el pecado realmente, o sea, no cree, ¿no?, en que el amor es real. Es esa idea que tenemos, ¿no? Para nosotros lo real es el mundo, los cuerpos, las cosas. El amor para nosotros es una idea que está en nuestra mente inconsciente a la cual le tenemos miedo. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo, exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad. Pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. ¿Ven? Por eso necesitamos esto de nosotros creer que el mundo es real y que todo es real. Fíjense, no sé si a ustedes les sucede, ¿no? Pero bueno, a mí me sucede, así que creo que a ustedes también les debe suceder, que cuando nos levantamos a la mañana, lo primero que sentimos ya es esa idea, ¿no?, de identificación con quiénes somos, que somos este cuerpo, que somos esta persona, que lo que hemos hecho, alguna cosa de la cual nos sentimos todavía culpables, que no hemos resuelto, el miedo a la muerte. Surgen montones de ideas en nuestra mente que nos hablan de que, bueno, de que sí, que fue muy real y de que esto tiene que tener una solución, ¿no? Hay que hacer algo. Ese hay que hacer algo, hay que resolver esto así, así, así. Es la idea también de pecado. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad,
y lo que es verdad no puede sino ser eterno, y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Un error, en cambio, no es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación deseas que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez, con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Más de pronto cambia su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Pues en ese caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos todos tal como Dios le encargó que hiciese. Pero no conoce el pecado, ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos. ¿Ven esa parte de nuestra mente llamada el Espíritu Santo? No ve como vemos nosotros, o sea, este que creemos ser, con el que estamos identificados, con esa parte de la mente que estamos identificados, la parte loca, ¿no? No ve así, es imposible que vea así. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, nuestro gran kit de la cuestión o problema con el curso, es que nos cuesta comprender esto, o sea, por ahí... Ahora lo estamos leyendo y decimos, ah, sí, claro, el pecado, el error, ¿no? Sí, ya entiendo, no es lo mismo. Pero es que el ego se encarga de que nosotros a cada error que cometemos llamarle pecado. Pecado es como la idea, ya, aparte de ser la idea de separación, es de esa idea que me dice, no solo que tampoco lo que hice no tiene arreglo, sino la idea de muerte. Es una idea, bueno, por eso cuando nos equivocamos acá, ay, es terrible, ¿no? Es como que lo sentimos como una muerte, ¿no? Por eso hay que observar mucho cómo nos sentimos a cada instante. Pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él, o sea, para el Espíritu Santo, ¿no? Lo único que el error pide es corrección. Y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. Cada vez que nosotros nos equivocamos, o sea, cometemos un error, es porque estamos pidiendo amor. Aquí todos estamos pidiendo amor. Y nosotros como estudiantes del curso no nos tenemos que andar encargando de que ver cómo los otros hermanitos están pidiendo amor, sino cómo yo estoy pidiendo amor. Ese es mi trabajo. No que cada vez que tengo una situación ahí de aparente oportunidad de perdón, yo solamente diga, ay, bueno, lo que pasa es que está pidiendo amor. Porque ya ahí también lo estoy desvalorizando al otro, ¿no? Ojo con esto. No, no, es que todos estamos pidiendo amor, todos. Por eso el ver unidad en todos es la sanación. No que yo estoy mirando cómo se siente el otro y justificándolo y todo eso, porque eso no forma parte del trabajo. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta? Una petición de ayuda que no quiere que sea oída y que por lo tanto se queda sin contestar. ¿Ven la idea de pecado? Por eso cuando el curso nos habla de nuestros pecados secretos y odios ocultos, lo que nos está diciendo es que todo eso que yo considero mío, ¿no? De mi propiedad, mis ideas, mis cosas, mi, yo no quiero que nadie se entere, ¿no? Fíjense en que nosotros procedemos así. Y hay que observarlo, hay que observarlo.
Pero es que solamente mi comportamiento se muestra, mis creencias. Mis creencias se muestran a cada instante, porque por eso lo que enseño, ¿cómo es? Lo que demuestro es lo que enseño, ¿no? O sea, lo que enseño es lo que aprendo. O sea, siempre me estoy enseñando a mí mismo, porque soy la mente. El problema es que queremos estudiar este curso como personas, y ahí a donde nos vienen las fallas.